Bienvenidos a un nuevo tutorial. Entonces vamos a ver en este caso los cuatro acordes que vamos a necesitar para esta canción y después con la letra vemos un poco los ritmos y cómo se podría tocar. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar es re menor. Para ello es el dedo 1 en la primera cuerda, primer traste, dedo 2, tercera cuerda, segundo traste y el dedo 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, fa mayor, que es colocar el dedo 1 cejilla en el traste número 1 en las 6 cuerdas. Y añadimos el dedo 2 en la tercera cuerda, segundo traste, dedo 3, quinta cuerda, tercer traste, y el dedo 4 en la cuarta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha tocamos las 6 cuerdas. Siguiente acorde, do mayor, que para ello cojo el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, y por último el dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya por último sol mayor, que es colocar el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste, el dedo 1, quinta cuerda, segundo traste, y por último el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las 6 cuerdas. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de los acordes? Es re menor, fa mayor, do mayor y sol mayor. Y se va repitiendo. Entonces, si tenéis ahí la guitarra a mano, la cogéis y voy a empezar a tocar, ¿vale? Junto con la letra de la canción. Empezamos en re menor, en este caso. Entonces hacemos re menor, fa, do y sol. Re, fa, do y sol. Re, fa, do y sol. Re, fa, do, sol. Re, fa, do, sol. Re, entonces, por ejemplo, podéis tocar de do mayor a sol la nota si, que veis es quinta cuerda, segundo traste. Y hacéis do mayor, si, sol mayor, por ejemplo, ¿vale? Cualquiera de esas notas, esto el tono está en do mayor, así que do, re, mi, fa, sol, la y si, la podéis meter tanto en el bajo como en la melodía, ¿vale? Sin problema. Y luego, ¿qué podéis hacer de ritmo? Pues como veis, un arpegio, pulgar, índice, medio anular, medio índice, con cada acorde. Sol mayor, por ejemplo, ¿vale? Un poco más rápido porque veis que cambia muy rápido de un acorde a otro. Eso por un lado. Entonces, ya con eso tenéis la canción, tenéis los acordes, ritmo que podéis hacer. Un ritmo más que podéis hacer, pues si queréis, pulgar y índice medio anular, tiro y tapo, que también podéis hacerlo. Y luego fa, do, sol. Y así todo el rato. Arpegio o este tipo de picado, ¿vale? Entonces ya tenéis toda la canción, ya la podéis tocar, acordes, ritmos, sin problema. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo escribís en los comentarios y yo resuelvo la duda o hacemos un vídeo, en este caso un poquito más específico, de ritmo, notas, bueno, lo que necesitéis. Así que nada, darle mucha caña, darle like a los vídeos si os ha gustado y suscribiros, que veis que tenemos pues muchísimos vídeos, tutoriales, clases, directos y de todo. Así que nada, espero que lo disfrutéis, que le deis mucha caña a la guitarra y que nos podamos ver en el siguiente vídeo.